Siempre he dicho que viajar abre la mente. ¡Qué frustrante! ¿Querías decirme algo, madre? Quería hablar contigo a solas, Natsai. Tu mensaje mencionaba que te preocupaba la extraña criatura avistada en los bosques cercanos a Hogsmeade. Podría ser cualquier cosa. ¿Sabes lo que era, Natsai? Se me permite salir del castillo. Siempre tengo cuidado, madre. ¿Cuidado? La señora Singer discrepa. Me envió una lechuza contándome que has estado buscando pruebas de alguna clase contra magos tenebrosos. Me reprendió por no vigilarte mejor y tiene toda la razón. No quiero que visites Hogsmeade en un tiempo. ¡Pero madre! Mi pequeña gacela. Tienes buena intención, pero no debes entrometerte en los asuntos de gente peligrosa. Si alguien hubiera intervenido en Matabelelandia, padre seguiría con nosotras. Debo ir a clase. Espero que tu acompañante te haga entrar en razón. ¡Qué frustrante! No me escucha. ¿Te ha llamado su pequeña gacela? ¿Es algún mote cariñoso en el sitio de donde eres? Es específico para mí. Soy la extraña criatura de Hogsmeade de la que hablaba. No se enseña autotransformación en Hogwarts, así que a mí se me disuade amablemente de practicarla. Pero soy animaga. Hasta ahora solo he podido vagar por las Highlands libremente convertida en gacela, para disgusto de mi madre. Así es como me las arreglé para espiar a Rookwood y a Harlow. ¿Naciste siendo animaga o fue algo que aprendiste luego? Uno no nace siendo animago. El proceso es complejo. Hay que llevar una hoja de mandrágora en la boca durante todo un mes. Después hay que meterla en un vial de cristal para que la luz de la luna la empape y añadir un pelo propio. Y eso es solo el comienzo. La autotransformación es común entre los alumnos de Wagadu, pero la profesora Weasley piensa que es demasiado peligroso como para enseñarlo en Hogwarts. ¿Se puede elegir la forma de tu animago? No. La forma de animago de una persona la determina su personalidad. Mi madre está convencida de que soy una gacela porque me adapto bien a cualquier situación. Yo creo que es porque presiento el peligro y siempre estoy alerta. ¿Qué se siente al transformarse en animal? Bueno, la primera vez puede resultar inquietante. Sentí como un dolor punzante y un fuerte latido doble. Pero cuanto más lo haces, más fácil resulta. Ya no siento dolor y he de decir que el doble latido me reconforta. Y me encanta poder ver el mundo desde otro punto de vista. Ahora tiene sentido ese mote. ¡Qué habilidad más extraordinaria! Lo es. Me encanta transformarme, pero a mi madre no le entusiasma tanto. Dice que ninguna criatura debería ir dando brincos por donde acechan los furtivos, sobre todo una tan rara como una gacela. Asegura haber visto que me ocurrirá una desgracia en mi forma de gacela, pero ha usado su visión tantas veces para controlarme que ya no la creo. Está preocupada por tu seguridad. Lo mejor será que no te acerques a Hogsmeade por el momento. Sería más seguro, pero no creo que sea lo mejor. ¿Y tú? Podrías haber huido en cuanto descubriste que Rookwood, Harlow y Ranrock iban a por ti, pero no lo hiciste. Yo quiero seguir tu ejemplo. Tengo que lidiar con Rookwood y Harlow, no esconderme de ellos. Mi madre no puede saber dónde estoy siempre. Gracias por quedarte durante esa conversación tan incómoda.
¿Alguna vez has volado sobre el lago de los peces?